Salve, salve, galera. Bom, para aqueles que não me conhecem, me apresentar aqui, Thiago Nunes, analista de desempenho mercado. Bom, vim aqui para trocar uma ideia e falar do nosso Santos Futebol Clube e da nossa nova contratação. Lucas Blondel, lateral direito do Tigre, tá chegando aí para reforçar nossa equipe. Bom, você que não viu o primeiro vídeo, né, de Tigre e São Lourenço, bom, peço para que você assista, você vai gostar bastante. É o jogo inteiro do Blondel, inclusive ele fez o gol da equipe do Tigre. Bom, e aqui vai ser o segundo jogo de Tigre 2, Estudiantes 1, né? Então vai ser todo jogo que o Blondel participou do jogo, né? Então aqui você vai ver também um pouquinho aqui, né? Já tá rolando mapa de calor, né? Como é que ele foi durante essa temporada na Argentina. Um pouquinho aí para a gente entender como é que foi o Blondel lá durante essa temporada na Argentina, né? E é isso. E aí, durante essa temporada aí, né, eu vou editar mais alguns vídeos, mais alguns jogos para que a gente conheça um pouco mais desse lateral da Argentina que tá vindo aí para ser o novo reforço do Santos. Beleza? Quem puder dar aquela força, aquela moral, se inscrever no canal, puder compartilhar com os amigos. E é isso. Beleza, pessoal? Tamo junto. Para cima dele, Santos. En la zona del medio, entre los dos centrales y el mediocampista central. Ahí va saliendo con la pelota Blondel. La pide Retegui también con Lidio. La pelota entre líneas. Ahí va saliendo. Hay una presión contra Morel. La mete otra vez más. Termina sacando Blondel. La quería aguantar Zavala. Surge más. El golpe de cabeza en la zona. Ahí se va adelantando Blondel. Por encima de Sapio la mete X. Rebotó el Morel. Sapio la mete más. La pone en juego más, cortó lo alto Blondel, mete de media vuelta erráticamente. De ellos, Menossi, Colidio y Zavala y arriba Retegui. Eso cuando Tigre sale y tiene la pelota. En retroceso es una especie de 4-2-3-1 o 4-1-4-1. Pelotazo de Blondel, rebote largo para... La sostiene Cabrera. Combinaba con Blondel. Blondel, Colidio. La pelota irá cerradita para que la busque Cabrera. Se la sacó del buche con los Justo Díaz. Rebote de Blondel. El rebote largo para Cabrera. La busca Colidio. La bajaba primero Menossi. Sacó Morel. No puede Sapiola. Este es el centro atrás y Retegui respondió bien Andújar abajo. Se viene buscando ahora Blondel. La dejó. Tener la pelota y poder prosperar en ataque. Pelotazo para Sapiola, saca Blondel. Tigre. Son tres jugadores contra el que tiene la pelota de Estudiantes. Quiere robar la pelota Sapiola, encara Sapiola, falta parecía de Blondel. Se toma la cara Sapiola, la calentura del banco de Estudiantes. Ter para más, triangula, él pincha Sapiola más. Cruza Blondel, le gana bien la cuerda al San Juanino. Ya la pone para Suki. Se equivoca de primera el chico Sapiola, la Menossi, la saca Blondel. No llega cargando, no trasladando. Exactamente. Exactamente. La saca Cabrera, parecía que había salido esa pelota, ¿eh? Va para Retegui, recibe otra vez Mateo. Blondel, accionar el León. Se viene Sapiola. Buen amago, dos por el camino, sigue Sapiola. Desplegar su fútbol, pero me parece que lo más claro que tiene Estudiantes es el chico Sapiola. ¿Sabes por qué tiene que ir ahí Andújar? Porque les ganaba en velocidad a los dos por juntos. La lentitud de Rodríguez y de Lolo. Exacto. Alarmante. En el fondo del León. Andújar dando el hombre de San Martín de San Juan. La pone por abajo más. Quiso pivotear de primera Loco Díaz. Atento está Blondel. Le regaló Blondel para Zapata. Parada Sapiola. Ahí se viene Sapiola. Otra vez. 37 minutos se viene aquí el equipo de Victoria, la pone Blondel, la mata con el pecho Retegui, la sostiene Retegui, qué bien que le salió, esta está agrandado Retegui, eh. Se viene Mateo, mete Suki, 8 minutos, va tomando la pelota más, la pone sobre Díaz, saca Blondel, Colidio, flotando. Un triángulo. Flotando. Sí. Blondel. Para marcar cosas y corregir cosas. Más. Recordemos que hubo revisión
de un gol anulado, por eso tantos minutos. Bien anulado, por cierto, a Cabrera. Le deja el carril libre, tanto a Más como a Sapiola. Entonces genera por ese sector Estudiantes. Mete Blondel, gana el lateral. Castro. Cambió de frente el Oriental, saca en el fondo Cabrera. Ya le quedó a Blondel. No puede más, el amago de Blondel. Retegui le quiere el espacio. No llega Menossi, sin Retegui. El balón por bajo, Blondel quería Retegui. Por el costado Menossi. Sacó Lolo, se presta la pelota, la aguanta y la hizo muy bien allí. De primera el Pupa Heredia en la pelota. El cambio de frente de Corcho, le pifió en esta. Quería sacar Blondel, después de Menossi. Al control del delantero. Blondel. La reclama Zavala. Va primero para Prieto. Ahora sí Zavala. La pone para Blondel. Toca Tigre, la aguanta. En el costado Prieto. Blondel. Controló mal aquí. Mancuso. Aquí Tigre 2-0. Los gritos de Retegui y de Colidio. Más, ahora sí Sapiola. Se viene, está Menossi. Va para Retegui. El giro de Retegui. De los más chiquitos, Pablo Piatti. Creo que hizo el mismo salto que en aquel partido de Manuel. Explicar el panorama Tigre. Maneja la pelota Más. Se puso en juego Estudiantes. ¿Qué final tendremos? Me baja un mensaje, ¿no? El hincha del Matador al equipo. Se viene Zucchi. Se equivoca aquí el mendocino. La regaló para Blondel. Jugador. La va sacando Fernández. Cabrera. Blondel. Colidio de primera. Se viene buscando Más. Tigre. Ahí la aguanta el quilmeño. Fernández. Castro. Piante. Viene Castro. Corta Zucchi. Si plantó Retegui. Sigue en el campo. La pierde Zucchi. Mete Retegui. Colidio. Gana Rodríguez. Ahora le queda a Zucchi. La hizo bien Zucchi, la busca Piatti. Disparo cruzado de Más. Rebotó otra vez en Cabrera. Y atención que mete Rolleiser. Quería Angelito. Ahora se viene la contra con Blondel. Asoma Blondel, está Colidio, está Mañín también. Va para Mañín, se mete Mañín. Espera Díaz en el área. Impaciente el loco. Quiere romper Piatti. Una réplica de cómo no sabe cerrar los partidos Tigre y cómo lo deja ahora con vida Estudiantes. Exacto. Por la impericia en los últimos metros. Y quien abrió la cuenta para el equipo local. Encara Blondel. Rebote. Amaga Alex Quilmes. Saca Zucchi. Mete a pie firme Baldi. Le queda Blondel. Castro cae, no hay fondo. Rodríguez, mete Morel, no puede González, le quedaba a Castro. Blondel, Ortega, pica Armoa, la aguanta Ortega, la pone por abajo para... La pide Armoa, adelante, va para Mañín. Mete con todo, en el fondo, en la... La pone Más, saca Cabrera, queda suelta la pelota, respondía como podía. Allí también roba Zucchi. No puede Mañín. Pelotazo para Pellegrino. Saca Prediger. La mató con el pecho Blondel.